A ver, respuestas. ¿Qué pasaría si se nos va la luz? A ver, respuestas. ¿No pasa nada? No, se corta, se corta el Zoom. En este momento se corta el Zoom. Se apaga la tele, muy bien, ¿no? Ya no podríamos tener clases virtuales porque no tendríamos luz. La luz en este momento, la energía eléctrica, es indispensable para nuestras clases virtuales. Si no tenemos energía eléctrica, las computadoras no podrían funcionar, la laptop tampoco, el que tiene celular no podría cargar la batería del celular y tampoco podría llamar por teléfono, no podría conectarse. Uy, sería algo feo, feo, feo. Entonces, el día de hoy, chicos, a ver, Emanuel, vamos a aprender un poquito sobre el ahorro de la energía eléctrica. ¿Qué tengo que hacer yo para ahorrar energía eléctrica? ¿Ya? Entonces, el 21 de octubre, chicos, se celebra el Día del Ahorro de Energía. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que son un poquito descuidadas y piensan que la energía eléctrica nunca se va a acabar o que, bueno, yo pago mi recibo y qué me importa si el foco está prendido todo el día, toda la noche, toda la madrugada. Entonces, la gente piensa que no hay ningún problema, pero lo que no saben que al hacer esas cosas estamos ocasionándole un gran daño a nuestro medio ambiente, a nuestro planeta, ¿no? Ya que hemos visto el planeta Tierra. Dice, cada 21 de octubre se celebra el Día del Ahorro de Energía, porque cada vez que desperdiciamos energía eléctrica, estamos destruyendo el planeta. Y las personas no saben eso, niños. ¡Ay, qué malos! Dice, en esta fecha podemos reflexionar, podemos pensar si nosotros estamos utilizando la energía eléctrica de manera correcta o de repente la estamos desperdiciando. Pero algunos la desperdician porque no saben y otros porque, ¡ay, qué me importa el planeta! Total, el planeta nunca se va a morir, dicen las personas. Vamos a ver, ¿ya? Las persianas, el sol me ilumina. A ver acá, miren, quiero que miren, solamente acá tengo algunas cosas, algunos artefactos que utilizan energía eléctrica. A ver, amigo Dylan, te sientas bien tranquilito, mi amor, mirando la pantalla, ¿ya? Miren, el televisor, la computadora, lo que les había dicho al comienzo, el celular, la plancha, para que nuestra ropa esté bien bonita, la lavadora, son algunos artefactos que utilizan energía eléctrica. Sin energía eléctrica, eso sería inservible, no funcionaría para nada. Escucha. Uy, ya ves, miren, se me está acabando la batería, a ver, chicos. No me voy, no me voy, no tienes el precio, ¿ves lo que pasa? Ya está. Aprovecha el sol, verás que alegría. ¿Ven? Miren lo que pasó. ¿Se dan cuenta? Miren, ustedes vieron que salió ahí que mi batería estaba que se bajaba, ¿no? Si no tuviese energía eléctrica, en este momento ya me hubiese desconectado del Zoom. Miren qué importante es la energía eléctrica. Ya lo enchufé rápidamente y ya la computadora comenzó a funcionar otra vez. Ahí está, miren, los niños en sus clases virtuales. Todos necesitan energía eléctrica para las clases virtuales hoy en día. Con la laptop, con la computadora, con el celular. Dice, por eso apaga la energía. Miren, todos estos focos están prendidos. Es de día en este momento, pero este niño no se da cuenta que en esta casa todos los focos están prendidos. Entonces, si yo quiero ahorrar energía, no, Saomi, no me hagas nada, por favor, porque no estoy pidiendo que me hagan nada. Voy a comenzar a apagar la luz.
Ya voy a apagar todos esos focos que están por las puras prendidos. Ahora sí, ya apagué todos los focos. ¿Por qué? Porque yo quiero ahorrar energía. Yo quiero que mi planeta esté bien. Acá. Si yo voy a salir a la calle, el foco está prendido, ¿qué tengo que hacer? ¿Lo dejo prendido y me voy? ¿O lo apago? No, no, apagada. Apagalo. Hay que apagarlo. Apagalo. Miren el foco, lo vamos a apagar el foco. Ya apagamos el foco. Cuando vamos a salir a la calle y no va a haber nadie en esa habitación, lo que tengo que hacer es apagar el foco para que no se gaste la energía. Mira, ¿qué está haciendo la niña? Está durmiendo. Está durmiendo, pero miren, ¿cómo está su televisor? ¿Está prendido o está apagado? Apagado. Está apagado. Pues. Muchas veces, y se incluye la Miss Carol también, nos quedamos dormidos con el televisor prendido y el pobre televisor está que funciona y nosotros bien dormidotes. Esa es una forma de cómo nosotros estamos desperdiciando energía, hijos. Pero ese nos gana el cansancio, pues. A ver, ¿alguien quiere decir algo? Yo. Sí, mira. Yo. A ver. Ya, al finalizar, yo les voy a dar su tiempo para que hablen, ¿ya? Ahorita no, porque si no vamos a cortarnos la clase. A ver, entonces cuando te duermas, apaga todo. Ah, dice, cuando tu ropa vas a planchar, hazlo por las mañanas. Porque recuerda que si tú planchas ropa mojada, vas a gastar más luz. Dicen que cuando uno plancha durante la noche, jala mucha energía eléctrica. Por eso recomiendan planchar en el día y que la ropa esté bien seca. Si tú planchas tu ropa mojada, uy, no sabes cuánta energía eléctrica estás gastando. Aprovecha, dice acá, aprovecha para hacer tus tareas durante el día. Cuando hay luz del sol, utiliza la luz del sol, que te alumbre la luz del sol para que puedas hacer tu tarea durante el día, no con la luz de un foco, sino con la luz del sol. Siempre tus tareas, hacerlos durante el día. ¿Ya? Vamos a ver el que sigue, porque la luz del sol, la luz del foco da sombra también. A ver, otro. Ay, dice, no dejes la computadora prendida si no la vas a utilizar. Terminamos, los que tienen computadora, claro. Terminamos el Zoom, apago mi computadora. ¿Para qué la voy a dejar prendida? Pobre planeta, se recalienta con tanta energía eléctrica. A ver acá. Dice, en el día no enciendas las luces, abre las cortinas para que tus habitaciones estén iluminadas. De repente yo no quiero abrir las cortinas, pero está muy oscuro acá. Prende la luz, estamos de día y con la luz prendida. No, eso no se hace. Abre tus cortinas para que la luz del día ingrese a tu casa. En este momento mi luz de acá de mi comedor está encendida. ¿Por qué? Porque yo estoy dando clases. No, si yo lo apago se vería más oscuro. Y yo tengo acá una cortinita para que no le dé la luz del sol a Carlos y no le moleste la pantalla. Por eso mi luz está prendida. Pero una vez que termino el Zoom, apago el foco y levanto la cortina, ¿ya? Entonces ustedes también, si es de día, no tengo por qué tener la luz de la habitación prendida, utilicen la luz del sol, ¿ya, hijos? Si papá no sabe, enséñale tú. Hay otro, miren, estos focos amarillos ya no los debemos utilizar, estos jalan mucha luz. Debemos cambiar nuestros focos por los focos ahorradores, por estos blanquitos en forma de espiral. A ver, levante la mano, ¿quién tiene estos focos ahorradores? Yo no. El mío. Ah, muy bien, muy bien.
Muy bien. Felicitaciones a todos los que tienen focos ahorradores. El planeta se los agradece. ¿Ya no lo tienes, Luciana? Entonces dile a tu mamá. Mamá, la Miss Caro hoy día nos ha enseñado que debemos utilizar focos ahorradores. Esos focos redondos jalan mucha luz. Se gasta más luz. Dice, otra forma como gasta la luz, y acá va para, mi, para nuestro amigo Carlitos, no abras la refrigeradora cada rato, porque tú abres la refrigeradora y consume energía eléctrica. La vuelves a abrir 10 veces en el día, pobre refrigeradora, se sale la temperatura fría, y para que vuelva a enfriarse, hace más trabajo nuestra pobre refrigeradora. No abras a cada rato la refrigeradora. ¿Se acuerdan que les dije que la ropa no se plancha mojada? Entonces lo que tienes que hacer, utilizar la luz del sol para poder secar tu ropa. Ya, la ropa, hay otras personas que tienen secadoras, así como secadoras para el cabello, otras personas tienen secadoras para meter la ropa y secarla en la secadora. Pero si tú tienes la opción de poner un cordel en tu casa, coloca un cordel y tiende tu ropa para que la luz del sol la seque. Ahí está, vamos a jugar. A ver, dígame, ¿qué debo hacer? ¿Apagar todas las luces que no use o tener todas las luces encendidas de mi casa estando de día? Muy bien. Otro. ¿Qué foco debo usar? ¿El foco amarillo o el foco ahorrador? El foco ahorrador. Otra pregunta. ¿Con qué debo secar mi ropa? ¿Con la plancha o con la luz del sol? Ay, vamos a ver si es cierto. Con la luz del sol. Otra pregunta. ¿Cómo debe estar mi refrigeradora? ¿Abierta o cerrada? Muy bien, chicos. Uy, dice, debo tener esta es otra. ¿Debo tener todos los aparatos electrónicos enchufados a pesar de que están apagados, o debo desenchufarlos cuando ya no los utilice? Desenchufarlos. Ay, apagué el televisor y lo dejo enchufado. Terminó de lavar la lavadora y la dejo enchufada. No, no se hace eso. Se debe desenchufar. Miren la plancha. A ver, vamos a ver si es correcto, ¿ya? Debemos desenchufar. Y la última. Ay, ahí viene un juego de memoria. ¿Dónde está el foco ahorrador? A ver, voy a preguntar. Tabita, dime un color. ¿Dónde está el foco ahorrador? Un color, Tabita, rápido. Celeste, aunque te cueste. Vamos a ver si es cierto. ¿Es el foco ahorrador? No, es el foco ahorrador. A ver, Luciana Quispe, dime un color. Celeste. El otro celeste, ya vamos a ver. ¿Es el foco ahorrador? ¡No! Dylan, dime un color. ¿Qué color? El color naranja. El color el color anaranjado. Vamos a ver. ¿Es el foco ahorrador? ¡No! Ángelo, dime un color. El color rojo. El rojo. ¿Cómo? A ver. ¡Ay, no! Carlos, dime un color. El marrón. El color marrón, vamos a ver. ¡Oh, no! Estamos buscando el foco ahorrador. Emanuel, dime un color, Emanuel.
Este de acá, ya, vamos a ver. Me ha dicho mi amigo Emanuel, el rosadito bajo. ¡Ey, Emanuel, ganaste! ¡Bravo! Muy bien. A ver, hay uno más, ¿ah? Para las niñas que faltan. A ver, ahora tenemos que encontrar el foco. ¡Uy, nuevamente el foco rodador! A ver. No es. A ver, vamos a ver. Luciana Gómez, dime un color. ¿Dónde estará el foco rodador? En el rojo. En el rojo, vamos a ver. ¡Oh, Luciana, lo encontraste! Muy bien, Luciana, excelente. Muy bien, corazones. Ya, ahora vamos a trabajar esta hojita de acá. Ya, a ver, buscamos esta hoja. A ver, vamos a ver, buscamos esta hojita. Yo la tengo a mí. Ya. Vamos a pintar la carita, si la acción es correcta o es incorrecta. Ya, por ejemplo. Ahí está en tu cuaderno de ciencia, a ver. Yo la tengo. Ya está. Ahí está. A ver, vamos a ver. ¿Debo desenchufar los electrodomésticos, sí o no? Sí. Ya, sí. Entonces voy a pintar la carita feliz. Acá pintamos la carita feliz. Ya, muy bien. Ya está. A ver, número dos. ¿Debo usar este foco redondo? No. No. Pintamos la carita triste. Ahí está, pinto la carita triste porque ese foco no debemos usar, ¿ya? Triste. Número tres. ¿Debo apagar las luces cuando no las uso? Sí. Sí. Ah, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Ya, sí. Pintamos este, por favor. Ya, muy bien. Sí. Muy bien. ¿Debo usar el foco ahorrador? Sí. Ya pintamos también. Mamá, mamá. Carita feliz. Sí, ya, muy sí. Bien. ¿Qué, mi amor? Sí. Hola, mamá, ¿y yo? Porque hace un día yo estaba jugando con mi amigo. ¿Ya? Y entonces, su mamá tenía un bebé. Sí. Mi mamá dejó prendido su tele. No sabía, seguro la señora, pues. Por eso cometió ese error. ¿Debemos tener la refrigeradora? ¿Debemos tener la refrigeradora abierta? ¿Sí o no? No. No. No, no, no. Carita triste. No la debemos abrir a cada rato. Pues solamente cuando necesitamos, necesitamos sacar algo de la refri, ¿no? A ver, número, el que sigue. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Debo quedarme dormido con el televisor encendido? No. Si ya tienes sueño, apaga el televisor y échate a dormir, porque también se gasta luz. A ver, esta niña de acá, la de acá abajo, miren, se ha quedado dormida, pero todo está apagado. ¿Eso será bueno o será malo? Bueno. Bueno, pintamos la carita de acá, ahí está, la pintamos. En cambio, la niña de acá abajo se ha quedado dormida, pero todo está prendido. Eso está mal, malo. Ya, ahí está. Y por último, tengo al niño de acá abajo. Está de día, porque acá veo la ventana. Está de día, pero tiene la lámpara prendida, el foco prendido y la radio prendida. ¿Está bien eso? No. No, 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 está mal eso. Ah, ya les dije, aprovechen la luz del día para hacer sus tareas. No esperen que sea de noche, cuando ya no hay luz para poder hacer las tareas. Gastamos luz ahí, ¿ya? Y no es que, ay, no, ya pues no importa, pago mi recibo de electricidad, lo pago, no. Sino es que le estamos haciendo daño al planeta. Cuando utilizamos mucha energía eléctrica, le hacemos daño al planeta. Lo estamos enfermando más y más. Por eso hay un día en el mes de marzo, si no me equivoco, creo que es el 28 de marzo, que antes se tenía que apagar las luces por media hora.
¿no? Para que el planeta pueda descansar por media hora de tanto consumo de energía. A ver, pintamos, hijos. ¿Le ponemos allá su pantalla? No, todavía no, porque tengo que hacer clase. Después les doy permiso para que rayen mi pantalla, ¿ya? ¿Ya terminaron de pintar? Sí, todito. ¿Ya? Las caritas le pinté ya. ¿Ya pintaron todas sus caritas? Sí. Ya, muy bien. Las caras. Ya, entonces ¡ay! ¿Qué hice? Me quedé solita. No, ahorita no, después, ahorita no. Entonces vamos a cerrar, voy a borrar todo esto. Ya, voy a borrar. A ver. Y, a ver acá. ¿Qué tengo que hacer aquí? Acá tengo que colorear todos los... Voy a ver la hora, chicos, antes de... Ya, sí, tengo tiempo. Acá vamos a colorear todos los artefactos o todos los utensilios que utilizan energía eléctrica. A ver, ¿recuerdan cuáles son? ¿Cuáles son los que utilizan energía eléctrica? La lavadora. La lavadora, muy bien. Vamos a colorear la lavadora. El secador. El secador de pelo, muy bien, la secadora. Sí, la tele. Sí, mi amor, lo coloreas. Yo lo estoy encerrando ya. La refrigeradora. ¿Y qué más? ¿Dónde hacen los pan? ¡Ah, la tostadora! Muy bien, no me había dado cuenta de eso. Ay, disculpa, no te escuché, la tostadora. ¿Algo más? ¿Qué más utiliza? La lámpara. La lámpara necesita energía eléctrica. No, coloreen, yo lo estoy encerrando porque no me voy a poner a colorear. Ustedes van a colorear el televisor, el refrigerador, la lavadora, la tostadora, la secadora, la lámpara. Son artefactos que necesitan de la energía eléctrica. Si no tuviésemos energía eléctrica, todas estas cosas serían inservibles, no funcionarían, no nos serviría para nada, la tendríamos que botar a la basura. Ya, por eso es importante la energía eléctrica. Y acá tenemos unos cuantos, ¿ah? Falta el celular, la laptop, las cocinas, los ventiladores. El DVD, los cargadores de celular. La Misa ha dicho que pinte. Ella ha hecho círculo porque ella no puede pintar, pero tú sí puedes pintar. A ver, entonces. A mí te va a jalar las orejas. Ashley, ¿qué pasó? Yo he dicho pintar. Yo le he dicho encerrar. Hay que pintar, hija. ¿Por qué yo no pinto? Porque si yo pinto con el lápiz del Zoom me va a salir feo. Pero como ustedes tienen lápices, tienen colores, tienen plumones, a ustedes les va a salir más bonito. Por eso pinten con sus colores, ¿ya, Ashley? A ver, para que me enseñes cómo has pintado tu televisor, tu lámpara. A pintar entonces. ¿Ya? Vayan pintando. Porque no se ve muy bonito. No. Ya sabes. Mañana a las 10, corazones. ¿Qué va a pasar a las 10 mañana? La foto. ¿Ya? ¿Puedo hacer la tareita? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pintar el caminito que llegue hasta el foco ahorrador. La niña quiere llegar al foco ahorrador. Por favor, ayúdala. Ayúdala pintándole el caminito. ¿Ya, hijitos? Muy bien, chicos.
Espero que les haya gustado la clase del día de hoy y recuerden que debemos ahorrar la energía eléctrica, no la debemos malgastar, porque aparte de que sufre el bolsillo del papá a la hora de pagar, a la hora de pagar el recibo, también sufre el planeta. Ya, también sufre el planeta. Hay que cuidar el planeta. Si tú ves que el televisor está prendido por las puras y nadie lo ve, apágalo, desenchúfalo, ¿no? No abras la refrigeradora cada rato por las puras. Si te vas a dormir, apaga tu televisor. No hagas tus tareas en la noche, hazlas en el día aprovechando la luz del sol. Abre tu ventana para que te entre la luz del sol. ¿Ya, hijos? Entonces, hijos lindos,